El Departamento de Estado abrió el periodo de inscripción para recibir las solicitudes de quienes quieren ganarse una de las 50.000 visas de residencia permanente en Estados Unidos o Green Cards. La lotería de visas es, como el nombre lo indica, una oportunidad para que cualquier persona a nivel mundial pueda aspirar a venirse como residente a Estados Unidos. Pero también pueden participar quienes tengan estatus legal dentro de Estados Unidos. Generalmente dentro de Estados Unidos solo personas que están ahorita con algún tipo de estatus legal en el país, por ejemplo, si alguien tiene una visa de trabajo. Entre los países latinoamericanos que no pueden participar de la lotería de visas se encuentran México, Colombia, República Dominicana, El Salvador y Perú por ya tener una alta tasa de inmigración a Estados Unidos. Laura Silvera de Uruguay fue una de las ganadoras de la lotería de visas en el 2009 y también benefició a su esposo, a pesar de que él era ciudadano mexicano. Participé por un correo electrónico que me llegó y nunca pensé que lo iba a poder ganar, digo, no era una persona crédula de estas cosas. Para participar de la lotería de visas se necesita hacer la solicitud a través de la página web del Departamento de Estado y cumplir con ciertos requisitos. Que las personas hayan completado, por ejemplo, lo equivalente a high school o algún tipo de educación mínima, ¿verdad? Una persona de buen carácter moral, ¿verdad? Que no tiene un récord penal, que es mayor de edad, puede hacer la solicitud y si la gana puede también traer a su familia. Esta podría ser la última vez que se haga la lotería de visas, ya que la administración de Donald Trump podría anunciar la eliminación de este beneficio. Sería una lástima que lo sacara. Porque digo, es una buena oportunidad. El proceso de inscripción para la lotería de visas se cerrará el próximo 7 de noviembre, pero el Departamento de Estado dice que no hay que esperar hasta la última semana, pues por lo general su sitio de internet está congestionado. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.